Continuamos con nuestra transmisión en vivo y en directo desde el Palacio de Bellas Artes. Seguimos en los camerinos, estaba el entrar y salir, pues de los músicos, de los artistas que están descansando y que ya muy pronto van a empezar lo que será el segundo acto. Gerardo Kleinburg, director de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, nos acompaña nuevamente. Gerardo, ¿por qué duran tanto los intermedios de Tristán e Isolda? Hay varias razones, fundamentalmente por una cuestión física. Los cantantes deben descansar muchísimo más tiempo que en una ópera normal. Yeah. Pero creo yo que no solo son los cantantes los que deben descansar. La orquesta, por ejemplo, que tiene unas demandas terribles, tan difíciles como las de los cantantes, tiene que relajarse, tiene que distender un poco la presión para poder mantener justamente el nivel de concentración que se necesita. Y también creo que el público necesita hacer una pausa, interrumpir todo este gran flujo musical para tomar fuerzas nuevamente y reiniciar con el segundo acto. Y volver a empezar. Sí, definitivamente. Gerardo, ahora que va a empezar el segundo acto, y que bueno, en lo personal debo decir que a mí es de los que más me ha gustado, me parece muy, muy emotivo la historia de Tristán e Isolda, bueno, es bellísima, es una historia de amor, etcétera. ¿Qué es en lo que yo como público y nuestro público que está viendo Canal 22 en este momento debe fijarse en este segundo acto? Hay muchísimas cosas. Visualmente no es, creo, importante mi opinión, porque las cámaras, las tomas de Canal 22 eran más elocuentes que lo que pueda yo decir. El trabajo de Mónica, de Sergio, es muy explícito, muy claro. Yo creo que donde tenemos que poner mucha atención es con nuestros oídos. Escuchar claramente lo que sucede. La orquesta en Tristán e Isolda es un personaje tan importante como Tristán o como Isolda o como cualquiera. La orquesta wagneriana es también un narrador que refuerza lo que están diciendo los cantantes, que contradice en ocasiones la historia. De pronto, un cantante puede estar cantando una frase romántica, emotiva, y la orquesta puede estar presentándonos un tema sombrío. Esas contradicciones, esos reforzamientos son muy ilustrativos. Creo que también podemos poner mucha atención en este gran flujo musical continuo. A diferencia de las óperas a las que estamos más acostumbrados, donde tenemos los llamados números musicales, es decir, tenemos nuestra obertura, una pausa para que aplaudamos, un dúo, un aria muy bonita que termina con una nota aguda, otra vez aplaudimos. Así y es. Se va, digamos que cuadriculando el panorama. En Wagner, en Tristán e Isolda, tenemos un gran mar. Es como cuando entramos al mar y queremos dividirlo. No podemos, no hay principio y no hay fin. Hay un flujo musical continuo. Ese es uno de los propósitos cruciales de Wagner en su llamado drama musical. Para Wagner, Tristán e Isolda no era una ópera, no le gustaría, no le habría gustado que fuera designada como ópera, sino como un drama musical, un texto dramático narrado en música o una narración musical con palabras. Tenemos también, y vale la pena mencionarlo, los llamados leitmotiv o motivos conductores. Wagner decidía, a la hora de estar escribiendo una ópera, poner una especie de etiquetas, es decir, este es Tristán, este es Isolda, este es el motivo del filtro, el motivo de la mirada, el motivo de la espada, etc. ¿Cómo ponía estas etiquetas? Con pequeños fragmentos de música. Si nosotros escuchamos Tristán e Isolda, nos damos cuenta de que nuestros oídos empiezan a acostumbrar a sentir, a percibir recurrentemente frases melódicas, pequeñas melodías. Esos son los leitmotiv. No se trata de ubicarlos, no se trata de saber exactamente cuáles, simplemente en este momento de que el público los perciba. Cuestión de escuchar. Los escuche y se dé cuenta de que hay momentos musicales que se repiten continuamente y que a lo mejor, si es muy hábil, logra adivinar cuál es el motivo de Tristán o cuál es el motivo de la muerte o cuál es el motivo de la mirada. Porque evidentemente, cuando Isolda o cuando Tristán hablan de esos temas, aparece el motivo musical. Es una maravilla todo lo que nos cuentas, Gerardo, porque realmente tienes razón, yo que no soy conocedora de ópera, que realmente me estoy aficionando a ella porque es maravillosa. Sí me he dado cuenta de esto que comentas, o sea, esto no es una ópera convencional, podríamos decir, no, no, o sea, de los aplausos y demás. Esto es un acto completo que se tiene que aplaudir hasta el final. Y creo que este segundo acto será, pues es, creo que es uno de los más emotivos, por supuesto el final también es maravilloso. Desde y este luego. Es el encuentro amoroso, ¿no? Desde luego, como podemos escuchar, no sé si nuestros amigos espectadores están escuchando a los cantantes. Exacto. Vocalizar es justamente un acto de una gran demanda. Tiene el famoso dúo de amor de Tristán e Isolda, que es complejo, difícil, extenso y de una emotividad fascinante. Es maravilloso, realmente maravilloso. La historia es maravillosa. Quiero decirte que yo me he preparado muchísimo para poder hacer esta conducción. Leí completa la historia de Tristán
Tristana y Isolda, lo que vemos realmente es un pequeño fragmento de esta historia maravillosa de amor. Y no solamente es el filtro el que hace que se enamoren durante 3 años, después ya el amor es el amor. Claro, ¿no? Y lo que pasa es que Tristana y Isolda, es difícil decir de qué se trata. Yo no sé exactamente si es una historia de amor, si es una historia de odio, si es una historia de vida, de muerte, de luz y de sombras o de sombras. Es fundamentalmente una obra de contrastes, una obra donde Tristán e Isolda no pueden estar separados y no pueden estar juntos, como le acontece a tanta y tanta gente todos los días en cualquier lugar del mundo. Esa es la maravilla de la ópera, creo yo, y la maravilla de Tristán e Isolda, que Tristán e Isolda hoy a nosotros, espectadores mexicanos de 1900, de fines de siglo, nos dice algo de nuestra vida, nos dice algo que nos haya pasado. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Es una historia de amor maravillosa que yo creo que el público que está viendo en este momento la ópera tendrá que verla, tendrá pues que sentirla, ¿no? Sobre todo porque creo que la ópera, no solamente hay que verla, hay que escucharla, pero también hay que sentirla, ¿no? Absolutamente, y yo creo que a lo mejor nosotros mismos, la gente, la literatura, abunda mucho en el sentido de que Tristán e Isolda es difícil. Sí, lo dijimos, hablamos de sus dificultades, pero hay que entrar con una actitud mucho más ingenua, mucho más tranquila. Si es difícil o no es difícil, ¿qué le importa a los espectadores? Claro. Se trata de gozarla. Por supuesto, por supuesto. Parece ser que ya estamos prácticamente listos, Gerardo, para dar paso a lo que será este segundo acto. Yo espero tenerte después con para seguir gusto. Platicando sobre Tristán e Isolda, que es una historia, la historia de amor jamás cantada. La historia de amor más bella jamás cantada. Jamás decíamos. Cantado, exactamente. Es una de las obras, desde luego, fundamentales del repertorio. Y déjame decirte que estoy muy contento de que la hayamos podido montar en por México. Supuesto. Hacía 17 años que no se hacía y creo que el esfuerzo ha valido la pena. Ha sido un esfuerzo colectivo, una inconsciencia a lo mejor colectiva. No, pero maravillosa, en la que también ha participado el Canal 22. ¿Ya nos vamos? O tenemos oportunidad de seguir platicando. Bueno, yo creo que nos vamos ya a la sala principal. Vamos a seguir platicando con Gerardo Kleinburg en el segundo intermedio de Tristán e Isolda. Muchas gracias.
creer.